Después de casi 2 horas de permanecer reunidos en el interior de la 13ª zona militar de esta ciudad, tanto autoridades municipales, estatales y federales, para analizar los hechos sangrientos del día de ayer por la noche, el gobernador Ney González Sánchez convocó una conferencia de prensa conjunta en la Casa Nayarit, en donde estuvo presente el alcalde capitalino Roberto Sandoval Castañeda, el procurador de justicia Óscar Humberto Herrera López, además de los secretarios general de gobierno, de seguridad pública del estado y municipal, Roberto Mejía Pérez, Fernando Carvajal Casola y Edgar Beitia respectivamente. Aquí el gobernante nayarita, luego de lamentar los hechos sangrientos en donde se vieron involucradas personas inocentes de la capital del estado, como son los jóvenes Juan José Altamirano Mesa y su novia Valeria Quiroga Mercado, hizo el firme compromiso de devolver la tranquilidad al estado de Nayarit, particularmente a Tepic, y para ello anunció la creación del operativo coordinado, integrado por todos los órdenes del gobierno y fuerzas armadas, esto con la finalidad de cubrir más territorio, pero siempre y cuando, con estricto apego al respeto de los derechos humanos de la ciudadanía. Nos hemos reunido en la zona militar y hemos tomado decisiones para que la gente de Nayarit, sí, de Tepic y de todo Nayarit, viva segura y sienta la tranquilidad de salir a sus calles. Para lograrlo, anuncio a ustedes que a partir de este día habrán de atestiguar por las calles, en las colonias, en los barrios de la capital del estado, en primera instancia, del operativo coordinado. Es el nombre que llevará esta acción de los gobiernos federal, estatal y municipal, en donde aportaremos tanto el municipio, personal y patrullaje, acompañado de personal militar. Irá una patrulla militar y una patrulla municipal. Para cubrir más territorio, una patrulla estatal con policía estatal preventiva y una patrulla militar. Y una patrulla de la Policía Federal Preventiva y una patrulla militar. Más adelante, González Sánchez advirtió que todo aquel vehículo que porte los cristales polarizados será objeto de una revisión por parte de las autoridades, con el único objetivo de evitar riesgos para la población. No queremos que vuelva a suceder lo que ayer sucedió. Tenemos que hacérsela difícil. Vamos a apretar la marca. Vamos a apretar la marcación en las calles. Vamos a apretar la circulación en las calles. De antemano, informamos a los propietarios de vehículo que el hecho de traer vidrios polarizados reúne una de las primeras características de vehículo sospechoso. Sabemos sus autoridades que no necesariamente todo auto polarizado significa un riesgo para la sociedad. Lo sabemos, pero necesitamos asegurarnos de qué vehículo sí y qué vehículo no. Y finalmente el mandatario nayarita convocó a los partidos políticos a no adelantar los tiempos electorales, sino a hacer equipo con su gobierno, ya que en estos tiempos se necesita de todos ellos. Convoco a que se actúe con solidaridad en la lucha política, a que no se adelanten tiempos electorales, a sumar toda la fuerza. Este día convoco a todos los partidos políticos y a todos los actores políticos a hacer equipo con el gobierno constituido. La situación no es menor. No queremos que el Nayarit se acostumbre en este tipo de acontecimientos. Para lograrlo, los necesito a todos, a los de un partido y a los de los otros, y a la mayoría, a los que no tienen partido político. Por cierto, Ney González Sánchez hizo un amplio reconocimiento al trabajo y coordinación de la 13ª zona militar que comanda el general Alberto Martínez. Asimismo, es de mencionar que alrededor de 50 comunicadores de diferentes medios de comunicación locales se mantuvieron en guardia a las afueras de la sede militar en espera de la información de la balacera de ayer domingo.